Buenas noches a todos, sean muy bienvenidos a nuestro primer taller de padres del año 2021. El día de hoy tenemos un taller muy especial que se llama Hábitos Saludables y pues como les expresamos siempre en estos espacios, lo que más queremos es poder crecer de una manera integral, no solo nuestros chicos, sino aportar siempre a sus familias y por eso es que el día de hoy tenemos este taller con una invitada muy especial. Su nombre es Carolina González y quiero contarles un poquito de ella antes de que iniciemos. Ella es emprendedora, esposa y mamá, administradora de empresas de la UNAP, certificada como Detox Coach en Prosperity International. Actualmente cursa su maestría en nutrición dietética y coaching nutricional, fundadora de Ola de Vida, visitadora médica en suplementos nutricionales. Sirve ministerialmente con su esposo enseñando principios bíblicos en finanzas personales, apasionada y enamorada de Jesús y de su familia. Entonces le damos la bienvenida. Carolina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Alejita. Muchas gracias. Me siento muy honrada de estar aquí. Gracias por tu invitación y obviamente al Colegio Betzalón por esta invitación tan especial. Bueno, entonces te dejamos este espacio para que pues nos cuentes lo que has preparado. Sabemos que son cosas muy aplicables que cada papá puede tener en cuenta en su casa, entonces te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. Muchas gracias a todos los papás que ya se están conectando, los que se van a conectar por el camino y seguramente de pronto la podrán ver después. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta charla sobre hábitos saludables. Me siento muy, muy honrada de estar aquí de verdad y le pido primero que todo al Espíritu Santo que sea guiándome, que sea dándome las palabras, el denuedo para hablar y sobre todo que prepare nuestros corazones para recibir lo que Él tiene para todos nosotros. Que no sean nuestros pensamientos interponiéndose en lo que Dios quiere hablar hoy a cada uno, sino que podamos olvidarnos de todo aquello que sabemos, que ya hemos escuchado de pronto anteriormente y podamos percibir esto que vamos a recibir como algo nuevo, algo diferente, retener lo bueno y desechar lo que no nos conviene. Entonces, buenas noches para todos. Vamos a iniciar. Como dijo Alejita, pues mi nombre es Carolina González y Davidcillo, si quieres, me ayudas por favor con la presentación. Y como lo decía Alejandra, soy fundadora de Ola de Vida, que fue realmente un proyecto que nació en el corazón de Dios para poder traer luz acerca de lo que tiene que ver con la mayordomía en el cuerpo y vida saludable. Muchas veces nos enfocamos en otras áreas de nuestra vida como cristianos y dejamos de lado un poco todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Nos enfocamos mucho como en el área espiritual, en la oración, en las relaciones, en las emociones, y de pronto el cuerpo lo tenemos un poquito de lado. Así que es un tema muy importante en el cual Dios quiere tratar con nosotros y de verdad ha sido pues un llamado y un propósito para mi vida poder dar luz acerca de esto. Ola de Vida nació como un proyecto muy lindo. Y pues ya Alejita me presentó. Adicional a eso, pertenezco a una comunidad que se llama Prosperity International, y somos una comunidad de profesionales y de empresarios también, con un objetivo en común y es compartir bienestar, compartir programas que vayan mucho más allá de solamente ofrecer un producto, sino programas que ayuden a las familias a tener una vida más saludable. Así que quiero leerles esa frase: mantener una dieta saludable y un estilo de vida a largo plazo es un reto, pero es el mejor camino. Entonces, hoy en día estamos muy, muy, con mucha infoxicación, ¿no? Muy atacados con información de todos lados. Entonces, está la dieta de moda, escuchamos que la dieta keto, que le funcionó a la amiga, a la otra que hizo ayuno intermitente. Y bueno, hay muchas modas. Que van de aquí para allá en todo momento, pero no a todas las personas nos sirve lo mismo. Algunas personas tal vez sí, pero mi cuerpo es diferente al de otra persona, así que no puedo adoptar estas conductas o estas metodologías que tal vez las personas están teniendo. Y lo más importante de todo es no conformarnos con resultados rápidos y querer todo para allá. Tal vez recurrir a cirugías o a cosas extremas, sino poder crear hábitos a lo largo de nuestra vida
que puedan mantener nuestra salud óptima y la de toda nuestra familia. Si quieres, pasemos a la siguiente, Davidito, y si me lo puedes poner un poquito más grande para poderlo ver, porque no alcanzo a leer. Ahí está bien, ahí está bien. Muchas gracias. Les quiero traer esta palabra que realmente le pedí a Dios que me diera una palabra para ustedes, recordando también lo que dice en la Biblia acerca de los padres, que somos como valientes, somos guerreros y los hijos son saetas en nuestras manos, y esa era la palabra que Dios traía a mi corazón para ustedes en esta noche y para mí también como mamá. Yo soy mamá del colegio también, así que somos una generación de valientes y valientes en medio de esta situación que estamos viviendo tan difícil en el país, pero valientes también al enfrentarnos a un mundo que nos dice, haga una cosa, piense de tal manera, pero Dios nos dice, es por este lado, es por este camino. Entonces, debemos ser valientes para poder adoptar las conductas de Dios, los pensamientos de Dios y lo que Él quiere que hagamos en nuestra vida, con nuestros hábitos, con nuestros hijos, y poder no amoldarnos a la costumbre del mundo, sino realmente a lo que Dios quiere para nosotros. Y hablando específicamente en cuanto a la mayor medida de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué significa bienestar? Bienestar es bueno, es todo aquello que comprende nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, y poder estar en buen estado, como su nombre lo dice, en bienestar en esas áreas, porque Dios nos hizo seres tripartitas. Así que no solamente podemos ver una parte de nuestro ser, sino nuestro ser de manera integral. Hábitos saludables son aquellas conductas que realmente hacemos repetitivamente todo el tiempo, diariamente, pero que inciden positivamente en ese bienestar que estamos buscando y en todo sentido y que lleva a que mejoremos nuestra calidad de vida. Entonces, hoy vamos a pensar no solamente en nosotros, sino también en nuestros hijos y en nuestra familia completa. ¿Cómo vivir entonces en bienestar y ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo? Entonces, aquí les quiero dejar en sus corazones 1 Corintios 4, 2 y Romanos 12, 2, porque ahí tenemos la respuesta a ese bienestar que Dios está demandando de nosotros y a ese bienestar que Dios quiere que tengamos. Realmente, Dios quiere que primero cambiemos nuestra manera de pensar y estoy convencida que el tema de hábitos saludables, de bienestar, es un tema muy espiritual, porque realmente no amoldarnos a las costumbres del mundo es un poco difícil, ¿no? Cuando tal vez nos dicen que hagamos algo, cuando las influencers están mostrando su figura esbelta, marcada, cuando la sociedad de consumo, las empresas, los supermercados, todos los comerciales que vemos en televisión nos están bombardeando, y no solamente en televisión, sino en redes sociales, y todo el tiempo nos están poniendo publicidad a los niños también de comida procesada y de hábitos que tal vez no provienen de Dios, ¿no? Hábitos que el mundo se ha inventado o también estereotipos que el mundo tiene para nosotros y que realmente eso nos agobia muchas veces o nos puede enfermar. Así que lo primero que debemos hacer es permitirle a Dios que cambie nuestra manera de pensar, porque el tema de hábitos saludables realmente es un cambio de pensamiento. Si tú no cambias tu manera de pensar en cuanto a tus hábitos, pues realmente vas a seguir tu vida normal y simplemente pues vas a tener consecuencias más adelante de los hábitos que tuviste durante toda tu vida. Y en 1 Corintios, lo que Dios nos pide como mayordomos es que seamos fieles. Lo único que Dios nos pide es que seamos fieles y fieles en toda área de nuestra vida. Además que también nos pide que guardemos nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de Él. Entonces, realmente Dios nos está diciendo a gritos, por favor, cuiden su cuerpo. Lo que pasa es que muchas veces queremos volver a Dios como el que nos soluciona la vida, ¿no? O sea, nosotros comemos mal, tenemos malos hábitos y después Dios, arréglanos la existencia, sáname y sácame de este apuro en el que me metí. Pero somos nosotros los encargados de llegar a ese punto, ¿no? De que Dios nos auxilie, pero realmente nosotros mismos nos metimos en esos problemas. Entonces, bueno, hábitos sanos. ¿Qué hábitos sanos podemos tener? Entonces,
En nuestra vida espiritual, el más importante para mí de todos es nuestro tiempo con Dios, porque como lo veníamos diciendo, el único que puede cambiar nuestro pensamiento en cuanto a la manera de pensar de hábitos es Dios. El único que puede convencerte, porque por más que te muestren estadísticas, te muestren casos, si realmente Dios no cambia tu manera de pensar y tú no te vuelves consciente de la situación y la bajas a tu corazón, así como hacemos con la palabra de Dios, y la bajamos a nuestro corazón, pues realmente nada va a pasar. Entonces nuestra vida espiritual tiene que ser nuestro primer hábito al levantarnos y nuestro hábito constante a lo largo de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Y no voy a ahondar mucho en esto porque creo que cada uno también en su congregación y pues en su vida con sus hijos ha podido ahondar un poquito más en esto, pero creo que es un hábito que no podía dejar de nombrar. Ejercicio de alimentación saludable son hábitos que hasta los médicos te van a decir, ¿no? Uno va a la cita médica y ¿qué es lo que primero le dice a uno al médico cuando tiene algo? Bueno, por favor, haga ejercicio, empiece a comer saludable, coma más verduras, elimine los alimentos procesados, deje el azúcar, ¿cierto? Le dan a uno esos consejos. Pero a veces, ¿qué pasa? Nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y era lo que les estaba diciendo. Necesitamos bajarlo al corazón. Está comprobado que el ejercicio realmente mejora mucho nuestra calidad de salud, mejora mucho el sueño y los alimentos tienen mucha relación, está casi que relacionado casi que el 100% con los alimentos que consumimos. Entonces, la mayoría de enfermedades son provocadas por el tipo de vida que tenemos, el estilo de vida que tenemos y la alimentación que llevamos. Algunas se pueden, pues, volver un poquito más crónicas y complicadas en la medida que nos alimentemos mal. Entonces, va muy relacionado el ejercicio y la alimentación con la salud. En cuanto al tiempo de pareja, familia y relaciones, como estamos hablando que somos seres integrales, pues no podemos dejar de tocar este tema, porque nuestro tiempo de pareja es fundamental para nosotros como familia, inclusive más que con nuestros hijos, porque si estamos bien como pareja, nuestros hijos van a estar bien también. Pero si estamos mal como pareja, se va a ver reflejado también en ellos y seguramente ellos también van a sufrir a causa de las consecuencias que esa interrupción en la relación provoca. Así que el tiempo de pareja, tener intimidad, tener tiempo para dialogar, intimidad en todo sentido, para mí este tiempo de pandemia, les confieso que ha sido lo mejor que me ha podido pasar en cuanto a mi tiempo de pareja. Gracias a Dios, mi esposo ha podido trabajar en casa. Y eso yo no lo cambio por nada del mundo. Nos ha unido mucho más como pareja y estamos viviendo unos tiempos diferentes a los que teníamos antes, porque antes casi no nos veíamos. El tiempo era muy limitado, nos veíamos prácticamente que en la mañana así súper rápido en el desayuno y en la noche el poquito tiempo que teníamos antes de acostarnos, pero nuestros hijos también querían estar con él, entonces nos tocaba dividir un poco el tiempo y ya después era muy tarde y el sueño. Entonces, claro, no hay mucho tiempo para compartir. Entonces, aprovechemos este tiempo para los que están trabajando desde casa, porque sé que no todos pueden tener este privilegio. Para mí es un privilegio. Pero aprovechemos este tiempo para fortalecer esos lazos de pareja, y enfatizo en pareja, porque de verdad es lo primero y es la base de la familia. Y pues segundo, con nuestros hijos también, para dialogar un poco más con ellos, para escuchar lo que les pasa, sus emociones, cómo les fue, qué les está afectando y poder tener un poquito más. Es muy lindo compartir los momentos de comida, de almuerzo, que antes de pronto el tiempo del almuerzo pues no los teníamos con ellos, así que tenerlos así un poquito más a nuestro lado es de bendición. Antes de que salgan de nuestra casa, tenemos que impactar sus vidas todo el tiempo. En las noches, poderles ministrar con un versículo, con una oración, que podamos estar impartiendo sobre ellos siempre, siempre algo espiritual. Y obviamente, pues, todas las caricias y los abrazos que podamos y la afirmación que ellos necesitan como niños todo el tiempo de sus padres. El siguiente hábito, entonces, finanzas saludables. Yo aquí me quise salir un poco del esquema de, bueno, vamos a hablar solamente de hábitos de alimentación. Quiero hacer como un barrido por los hábitos que a mí me parecen más relevantes
para nosotros como cristianos, porque no podemos hablar los mismos hábitos que habla solamente un médico. Pero sí me voy a enfocar un poquito ahorita, un poco más en alimentación, que creo que es lo que muchos de ustedes están esperando. Y bueno, darles algunas ideas de lo que para mí pues me ha servido, lo que a mí me ha servido y lo que nos ha funcionado como familia. Así que unas finanzas saludables, como Aleja lo leía, es algo que hace parte de nuestra vida de pareja, nuestra vida ministerial, y es un llamado que tenemos muy claro en nosotros dos y que estoy segura que tiene todo que ver con la salud también física y mental de nosotros. Entonces, unas finanzas saludables seguramente van a verse reflejadas en nuestra salud, porque vivir libre de deudas nos hace vivir en paz, en tranquilidad, en armonía, en wow, no tengo que estar pensando en que si me alcanza para pagar el arriendo, el mercado, el colegio, muchas cosas, porque tengo que pagar la deuda primero, porque el banco no perdona la llamada el domingo a las 8 de la mañana. Entonces, realmente vivir libre de deudas es un hábito saludable increíble, junto con llevar un presupuesto, junto con ahorrar, junto con invertir. Son hábitos que de verdad debemos empezar a desarrollar en nuestra vida y y no solamente formar nosotros como padres, sino también impartir esa formación sobre los niños, porque ellos desde pequeños deben aprender a manejar sus finanzas, a entender cómo llevar un presupuesto, cómo gastar el dinero que les damos, porque ya ellos reciben mesada. Entonces, empezarles a enseñar cómo debemos manejar el dinero. Cuidado personal, entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con el autocuidado, la imagen personal, con higiene o higiene personal, todo eso también son hábitos saludables y debemos invertir en nuestro autocuidado, en nuestra imagen, en tener una piel bonita, en verme bien, en vestirme bien, en que las personas también me perciban bien, no porque lo hago por otros, sino también por mí, por verme a mí misma bien. Entonces, ese también es un hábito muy importante y que a veces descuidamos como cristianos, así que quiero que tampoco lo dejen a un lado, sino que lo lleven en su corazón. Bueno, en cuanto al sueño y al estrés, hoy en día sí que nos está pegando súper duro esto. Y el trabajo en casa de pronto nos ha llevado a quitar un poquito más de descanso en algunas oportunidades. He escuchado varios casos de personas que trabajando en casa de pronto tienen más trabajo y han tenido que trasnochar trabajando. Hay unos días que nos acostamos temprano, pero otros días que de pronto no nos acostamos tan temprano. Entonces un día pueden ser las 9, otros días pueden ser las 10, las 12, la 1. Y empiezan los ciclos circadianos a fluctuar. Y de pronto ustedes dirán, ¿qué es ciclos circadianos? Bueno, hoy últimamente se está hablando mucho de eso, pero en resumidas cuentas, es ese reloj biológico que Dios nos puso para tener un tiempo de estar despierto y un tiempo de dormir. Entonces, ¿no les ha pasado a ustedes que de pronto uno no pone el despertador, pero se despierta una hora temprano y uno dice, pero si hoy no era tiempo de levantarme temprano? Ya el cuerpo está acostumbrado, ya el cuerpo sabe a qué horas me debo levantar. Y cuando empezamos a interrumpir esos ciclos que el cuerpo tiene, entonces generalmente en la noche hay una hormona que nos, yo no me voy a ahondar un poquito, pues mucho, mucho en eso, pero bueno, hay una hormona que nos activa entonces ya el descanso y el sueño, y más o menos hasta las 8 de la noche, más adelante hay otro pico, y ya después descansamos. Y en la mañana hay otra hormona que nos despierta, entonces empieza el primer ciclo a las 4 de la mañana, por eso a algunos se les facilita levantarse a las 4 de la mañana, y hay otro pico a las 6 de la mañana, y ya empieza el proceso pues, de estar despiertos. Entonces, cuando, bueno, un ejemplo de esto puede ser cuando viajamos, ¿no? Viajamos a un lugar donde hay mucha diferencia horaria, digamos Europa, no sé, 6, 7 horas de diferencia, y cuando viajamos a esos lugares y retomamos otra vez a nuestro país, ¿qué pasa? O cuando pues llegamos allá, viajamos de una parte a otra, empezamos como a tener problemas con el sueño, estamos cansados, porque mientras el cuerpo se acostumbra y vuelve otra vez como a estabilizar esos ciclos, entonces esa interrupción de sueño, esa interrupción de descanso, afecta muchas cosas en nuestro cuerpo, afecta nuestra salud, nuestro peso, cómo voy a empezar a alimentarme.
Entonces, tiene mucho que ver y por eso es importante establecer rutinas en nuestra vida. Entonces, que siempre procuremos acostarnos a la misma hora y levantarnos en promedio a una hora similar, ¿no? Si es un fin de semana, pues entre semanas es mucho más fácil levantarnos pues todos los días a la misma hora porque vamos a trabajar. Entonces, el fin de semana, si tu cuerpo te levantó temprano, aprovéchalo, aprovecha. Hay unas personas que quieren dormir un poquito más, pero aprovecha si de pronto dices, bueno, voy a leer, voy a hacer otra actividad diferente, voy a hacer ejercicio, no sé, alguna actividad que ustedes disfruten hacer que no la puedan hacer regularmente. Entonces, aprovechemos ese tiempito y disfrutemos también esos ciclos que el mismo cuerpo tiene y que Dios ha puesto en nosotros. El estrés, pues hoy en día manejamos mucho estrés a causa de muchas cosas. Nada más la situación del virus, pues obviamente nos tiene a todos con los pelos de punta, las historias que escuchamos en un lado, en el otro, el trabajo, los niños, que las clases virtuales, ¿cierto? Vivimos de afán todo el tiempo porque el hecho de trabajar en casa no nos ha bajado el afán, el estrés. Pero sí necesitamos hacer el ejercicio. Y el ejercicio de respirar y el tiempo con Dios es fundamental en esto para poder descargar todo esto que tenemos acumulado en él. Pero ahorita vamos a hablar un poquito de la importancia de estos hábitos en el momento de la alimentación, también cómo podemos bajar el estrés en ese momento en que vamos a tomar alimentos, para no caer en el mismo error que el estrés nos lleva y nos empieza a meter como en un círculo, y es un círculo vicioso. ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo experimenta estrés? Entonces, antiguamente el hombre de las cavernas, ¿cuándo experimentaba estrés? Cuando llegaba de pronto un león, una manada de leones a la cueva o a la tribu donde vivían, ¿cierto? Y tenía que defenderse o tenía que salir corriendo. Esos eran los momentos de estrés antiguamente, ¿cierto? Hoy en día son diferentes. Pero ¿qué pasa cuando esos momentos de estrés aparecen? Entonces empiezan a dispararse unas hormonas en el cuerpo que empiezan a decir estoy en peligro. Entonces, en ese momento sí, el cuerpo, el hombre de las cavernas que le estoy diciendo, pues de verdad el hombre estaba en peligro. Hoy en día nuestro estrés es diferente y no es que estemos en peligro, pero el cuerpo entiende que está en peligro y que necesita acumular comida porque más adelante seguramente no va a tener comida. Y eso se traduce en que empieza a acumular más grasa. Así que el estrés nos lleva a acumular grasita y a subir de peso. Entonces, las personas que de pronto dicen, pero es que hago dietas y no bajo de peso, y hago ejercicio y no bajo de peso, ¿por qué me pasa esto? Pues resulta que es por eso. El cuerpo está leyendo el estrés como esa información que está en peligro y que necesita guardar comida para tiempos que no va a tener comida, entonces está acumulando grasa en todas partes. Y generalmente, muchas veces se acumula grasa en toda la parte del estómago, en la parte de la cintura, y esa grasa, mucho cuidado porque esa grasa está relacionada directamente con la grasa que está en el corazón. Así que la grasa que más debemos cuidar, la que debemos bajar, es la grasa que tenemos alrededor del abdomen, alrededor de la cintura, para evitar problemas de corazón y problemas cardiovasculares más adelante. Bueno, entonces, entendiendo esto, ¿qué pasa cuando hacemos ejercicio y hacemos ejercicio de afán? Y entonces estamos metidos en ese estrés, pero entonces estoy haciendo abdominales a toda y empiezo a hacer ejercicio cardiovascular, pero me toca rápido porque no tengo tiempo y estoy haciendo los ejercicios. Se lee de la misma manera, el cuerpo lo entiende de la misma manera y el ejercicio no está funcionando. Entonces, la recomendación en esos casos es mejor un ejercicio de otra manera, un ejercicio más de fuerza, más que si yo voy a hacer respiraciones profundas, voy a alzar pesitas, entonces voy a trabajar mis bíceps, mis tríceps, voy a hacer sentadillas a conciencia, voy a hacer buenas respiraciones y a bajar. Todos esos ejercicios que tienen que ver como con las artes marciales, que empiezan a hacer como movimientos lentos, pero trabajando mucho la respiración y trabajando la fuerza y la resistencia. Todos esos ejercicios son muy buenos. No necesariamente tienes que estar sudando la gota para decir, uy, quemé calorías. No necesariamente. Entonces, lo más importante es
ser consciente de lo que está pasando en nuestro cuerpo y hacer algo para ayudarlo en lugar de empeorar nuestra situación. Manejo del tiempo es un hábito indispensable, indispensable. Para mí ha sido mi mano derecha. Y de pronto para aquellas personas que dicen, no tengo tiempo para, realmente no es que no tenga tiempo, es de pronto que te hace falta organizar tu agenda. Si de pronto no te alcanza, sientes que no te alcanza el tiempo, es de pronto porque no estás llevando la agenda como debería ser o no estás distribuyendo las prioridades tu agenda, sino estás dejándote llevar por cosas que no son tan prioritarias, pero sí te están robando tiempo. Te están consumiendo tiempo que puedes, son cosas que puedes hacer después, son cosas de pronto administrativas, son cosas de organizar que no son relevantes y que no son como la esencia de tu negocio, no son prioridades ya para ti. Entonces hay que mirar y reorganizar esas actividades. Obviamente las redes sociales, el WhatsApp, miren, poner el WhatsApp en silencio es lo mejor que puede existir. Yo no sé por qué todavía hay personas que dicen es que me molesta el ruido de los mensajes de WhatsApp. Cuando tú puedes silenciarlo y eso te quita un peso encima y te deja trabajar tranquilo. Entonces, hábitos de manejo del tiempo, si no te alcanza el tiempo, levántate más temprano. Si te levantas a las 5, pues levántate a las 4. Y pídele a Dios que te ayude a redimir ese tiempo para que te alcance para todo, para tener tiempo con Él, para hacer ejercicio, para hacer tu trabajo bien hecho, para dedicar tiempo a tus hijos, ¿no? Que podamos de verdad optimizar nuestro tiempo de la mejor manera. Siguiente avisito, no estoy viendo, ahora sí, no sé por qué se me va a veces la pantalla, pero bueno. Entonces, aquí un poquito de la realidad que estamos viviendo para hacernos un poquito conscientes. El 52% de los colombianos tiene sobrepeso o obesidad. Esos son datos de la Organización Mundial de la Salud en el 2015. No hay un reporte más reciente, así que por eso traigo este, pero pues es más de la mitad de la población y estamos en sobrepeso u obesidad. Y son cifras realmente muy preocupantes. Uno de cada cinco colombianos sufren de obesidad. El 60% de los colombianos tienen malos hábitos a la hora de alimentarse. Uno de cada 10 niños sufren de obesidad en Colombia. Y esto es alarmante de verdad porque son nuestros hijos los que se están viendo afectados por esto, por esta enfermedad, porque la obesidad es una enfermedad. Y niños entre los 6 a 12 años, que son las edades en las que están nuestros hijos. Entonces, tenemos que prestar mucha atención a qué está pasando y realmente se está pidiendo que la obesidad ya sea considerada como se priorice como una enfermedad ya de salud pública, porque es alarmante cómo las cifras han venido subiendo a lo largo de los años. Desde el año 2000, el sobrepeso en los niños aumentó. Uno de cada cinco. ¿Saben en cuánto estaba antes? Estaban uno de cada 10. Pero desde el 2000 para acá ya aumentó a uno de cada cinco tienen sobrepeso. Nuestros hijos tienen sobrepeso. Y eso entre la edad de los 5 a los 19 años. Entonces, bueno, no solamente es un asunto de salud, sino la nota que les puse ahí abajo, en cuanto a, no sé si ustedes la ven bien, yo la veo aquí un poco pequeña. Bueno, en cuanto a todo el tema del COVID, las recomendaciones, ¿cuáles son? Tengamos una alimentación saludable, pongamos la atención a la alimentación complementaria de nuestros hijos desde los 6 meses, tomemos suficiente agua y hagamos actividad física. Entonces, si realmente nos recomiendan esto para algo tan grave, tan complicado como el virus que estamos teniendo hoy en día, pues imagínense. Lo que podrá hacer con más cosas, ¿no? O sea, si esto puede combatir o puede al menos minimizar, porque es muy difícil evitar, pero si puede minimizar los riesgos de nuestra salud, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos cuando es algo tan delicado y tan grave para nosotros en este momento? Avancemos, Davidillo, por favor. La realidad entonces, frente a una pantalla estamos mucho tiempo sentados, ¿cierto? No solamente nosotros, sino nuestros hijos también hoy en día. Antes ellos, mis hijos, por lo menos, sobre todo el pequeño, no cogía un computador. Él no hacía ni un trabajo en computador ni para nada.
hoy en día de su mano derecha. Entonces estamos mucho tiempo frente a una pantalla y el sedentarismo en serio nos está matando, nos está consumiendo y tenemos que hacer algo al respecto porque no podemos seguir sentados tantas horas en nuestro puesto, sino tenemos que pararnos de vez en cuando, caminar, ir a la cocina, dar una vuelta por afuera de la casa. Si estamos en un edificio, bueno, no cojamos el ascensor, subamos las escaleras. Entonces, si vamos a un supermercado, ¿por qué no dejar el carro lejos, lejos de la entrada principal? ¿Para qué? Para obligarme a caminar. Pero es que llevo muchos, el carrito y las bolsas, pues mejor, haces fuerza empujando el carrito, entonces haces ejercicio de fuerza de una vez, empujemos el carrito, dejemos el carro lo más lejos posible para obligarnos a caminar. Hagamos cosas pequeñas en nuestro diario vivir que nos hagan movernos, porque el sedentarismo nos está matando. Así que, bueno, ya hablamos un poco del estrés, del afán, no tenemos tiempo de preparar una comida saludable. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues lo de paquete, todo lo procesado, lo que ya viene listo, lo que no es sino meter al microondas y calentar. Eso es lo mejor que podemos hacer, ¿cierto? Pero resulta que a veces somos como que pensamos es en nosotros, ¿no? A veces somos un poco egoístas y preferimos nuestra tranquilidad, no, de pronto que estamos de afán, entonces nuestra comodidad, en lugar de pensar realmente en lo que le conviene a nuestra familia, en que nuestros hijos tengan de verdad una alimentación saludable y que ellos puedan tener una vejez buena, porque ahorita no estamos viendo las consecuencias, pero más adelante las vamos a ver. Y pues los nutrientes cada día son más escasos, estamos llenos de toxinas en todas partes, toxinas en los alimentos, toxinas en el medio ambiente, la tierra ya no es la misma que antes, la zanahoria que nos comemos hoy no es la zanahoria que nos comíamos hace unos años porque tiene menos nutrientes, toxinas en los detergentes, en todo lo que le aplicamos al piso para desinfectar, para que huela mejor, en los aromatizantes que utilizamos. Todo eso trae toxinas a nuestra vida, en el flúor de las cremas dentales, en los plásticos cuando compramos botellas de agua, eso trae toxinas, en las tazas plásticas donde guardamos nuestros alimentos, en la nevera también. Entonces, estamos llenos de toxinas por muchas partes y tal vez una de las formas por donde podemos evitar más toxinas es lo que entra en nuestra casa. Tal vez el medio ambiente no lo podemos controlar, ¿cierto? Pero las toxinas que entran en nuestra casa sí. Entonces podemos limitar ese tipo de toxinas para que de pronto no sean tan agresivas con nuestro cuerpo. Siguiente. Aquí les voy a traer unos tips rapidillos, porque quiero enseñarles un poquito a leer etiquetas y el manejo de etiquetas al momento de escoger alimentos procesados, por decirlo así, cómo leer etiquetas. Entonces, bueno, unos tips de alimentación. Come comidas ensaladas, perdón, come ensaladas muy coloridas. Entonces, que tu plato, primero que la mitad del plato sea ensalada. Y yo sé que para esto para algunos va a ser muy difícil, ¿no? Porque sus costumbres son diferentes. Pero procura que la mitad de tu plato sean ensaladas. Y pues busca esos vegetales que realmente sean atractivos para ti. Busca hacerlos diferentes, aplicarles cosas y aditivos. Obviamente naturales, pero que sean muy ricos al paladar, que sean ricos para ti. Si te gusta el limón y la sal, o si te gustan las vinagretas, o si te gustan mayonesa, una mayonesa casera, puede ser muy rico para una ensalada. Y entre más coloridas, mejor, porque más nutrientes tienen. Entonces busca siempre mezclar muchos colores de vegetales, porque ahí está la clave de la calidad de los nutrientes. Evitar las harinas en la noche. Siempre, siempre será un buen consejo, no solamente para bajar de peso, aunque si quieres bajar de peso, es uno de los mejores tips que te puedo dar, evitar las harinas en la noche. Un buen plato de ensalada con una proteína es una comida excelente, siempre acompañada de una grasa buena y fibra, que generalmente las verduras están llenas de fibra, entonces ahí ya tienes la fibra. Conocer tu cuerpo, porque no todos los cuerpos son iguales. Entonces, lo que yo os hablaba al principio, la infoxicación, ¿no? Estamos llenos de muchas teorías y ojo con el ayuno intermitente y esas dietas de moda, porque deben ser guiados por un profesional de la salud, por favor. Los ayunos intermitentes no fueron creados para bajar de peso. Los ayunos intermitentes fueron creados para tratar problemas neurológicos. Así que, todo esto que se está hablando en redes sociales y que ustedes ven por todos lados, por favor,
no lo sigan. Cada cuerpo es diferente y un profesional de la salud debe guiarte porque tu cuerpo tiene condiciones específicas y lo que tú necesitas no es lo mismo que necesita otra persona. Así que no, como dicen los médicos, no se automediquen. De verdad, no hay que jugar con la salud y a no todo el mundo le cae bien un ayuno intermitente y hay que saberlo hacer. Además, las personas cogen por costumbre hacer el ayuno no intermitente, sino de corrido y eso no está bien. Entonces debemos conocer tu cuerpo. Entonces no a todas las personas les cae bien el gluten. A otras, pues con otras no hay problema. Sí, a otras les cae súper bien. Pero si yo sé que cada vez que yo como gluten, uy, mi estómago patea, me empieza una cosita acá, se me activan unas alergias, pues evitemos el gluten. Lo mismo pasa con la leche. Pues la leche, el gluten y algunas personas el maní y la fresa. Y en algunas personas el chocolate puede generar algún tipo de alergia, pero eso solamente lo sabemos conociendo nuestro cuerpo. Así que el cuerpo es el mejor médico de la sala y eso es lo que tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo y permitirle a Dios que nos ayude a ver con claridad qué es lo que sí y qué es lo que no nos está cayendo bien. Que sean hábitos en familia. Entonces, no, me salté uno, perdón, hacer la comida agradable. La comida agradable, cuando tú hablas de comida saludable, uno dice, ¡ay, qué pereza comer ensalada, comer verduras! A mí no me gusta. Pero si tú haces un plato agradable, un plato atractivo, lo que te decía ahorita, de pronto probar a hacer, no sé, el kale, que es esa col rizada, de pronto ponerla en la freidora de aire, con un poquito de pimienta, de aceite de oliva y de sal, y quede crocante, de pronto sea más rico que comerla así como viene y solamente lavada y ya. ¿No? Entonces, probar cosas diferentes, en maneras diferentes de preparar los alimentos que para ti sean atractivos, pero para comer saludable. Y lo mismo para los niños, ¿no? Y ese tip que sigue, de verdad me parece súper importante, que sean hábitos en familia. Entonces, los hábitos saludables no son solamente en cuanto a alimentación, no son solamente para bajar de peso. Los hábitos saludables es para tener una buena salud y una salud buena hasta nuestra vejez. O sea, a lo largo del tiempo que podamos crear hábitos y que no lleguemos entonces, bueno, entonces vamos a empezar a comer y empiecen todos, ay, no, yo eso sí no. Come tú porque tú eres la que quieres cuidarte, pero yo no. Que de verdad concienticemos a nuestro esposo, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, que es un tema de salud, que por qué sí o por qué no comer algo, y darles argumentos. Ya ellos más adelante van a tener que escoger, pero lo que tú sembraste desde pequeño en los niños y les enseñaste a comer, pues ellos no lo van a olvidar. Ellos van a recordar ese sabor y de pronto a muchos les va a gustar. Y aquí tengo una anécdota que me pasó con una familiar, con una sobrina, los papás nunca se habían dado cuenta que a ella le gustaba el pepino y la zanahoria, hasta que no la comió en mi casa, porque el snack que habíamos servido ese día en la mesa de centro y compartir un rato agradable era pepino picado en tiras y zanahoria. Y esa niña casi que se acabó todo el plato de pepino y zanahoria porque le encantó. Y no la untaba casi que ni con nada, sino así, solita, porque teníamos ahí un dip para untar, pero a ella le encantó así, así solita. Y los papás no sabían que a ella le gustaba, porque seguramente no se le habían servido. Entonces, no limitemos a nuestros hijos, porque a mí no me gusta, entonces a mi hijo seguramente no le va a gustar, ¿no? Otra amiga, tengo el caso de otra amiga que nunca le daba mandarina a sus hijos porque a ella no le gustaba la mandarina. Resulta que a los niños sí les gustaba la mandarina. Entonces, a veces limitamos los alimentos de nuestros hijos solamente por pensar en nosotros y que a nosotros no nos gusta. Entonces, volviendo a los hábitos en familia, es muy importante y el apoyo entre todos es súper clave. Si yo empiezo a cuidarme sola, pero en la casa hay paquetes, hay azúcar, hay ponqués, hay, mejor dicho, hay todos los alimentos que no debería estar comiendo por cuidarme mi salud, entonces, pues hasta ahí me van a llegar las ganas y la emoción de cuidarme. Pero si son hábitos que construimos juntos y entendemos por qué es importante comer grasas buenas, entonces, bueno, vamos a tener entonces esta mantequilla de almendras, que es casera. Es una mantequilla de almendras que simplemente se sacó de una máquina, son almendras naturales y se pasó por una máquina y salió en mantequilla. Hay muchas recetas que ustedes pueden encontrar
y se hacen cosas muy ricas. Esto por lo menos es algo que no puede faltar en mi casa, ya sea a manera de esa mantequilla o hay otros que son cremas de almendras. Y ahorita vamos a revisar la lectura de etiquetas para que ustedes aprendan un poquito acerca de cómo revisar una etiqueta, si algo me conviene o no me conviene. Pero digamos que esos alimentos se convirtieron en mi casa como algo esencial, algo fundamental que no puede faltar. Y antes no lo tenía así. Así que los hábitos sí se pueden adquirir, sí podemos cambiar costumbres, a pesar que nunca las hayamos tenido, porque si me preguntas la cantidad de ensalada que yo como hoy, no es la misma cantidad de ensalada que yo comí hace 10 años. A mí no siempre me han gustado los vegetales, pero sí se pueden adquirir nuevos hábitos. Bueno, tener menús. Yo aquí les traigo una estrategia muy, muy, muy chévere que me ha funcionado y seguramente alguno de ustedes también la tenga. Y yo imprimo varios menús para pegar en mi nevera y esto me ayuda. Entonces aquí tengo lo de la semana. Entonces tengo los menús semanales de lunes a sábado, porque el domingo sí pedimos domicilio. Entonces ese es es un día para desordenarnos un poquito. Pero el resto de la semana trato que mis menús sean un poquito más saludables. Y esto nos ayuda mucho con el tema del orden, el manejo del tiempo. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer mercado, a mí se me facilita. Entonces, yo ya sé en el mes cuántos paquetes debo comprar de arroz, de pasta, de lo que quieras. Entonces, yo ya puedo planear mi mercado, pero así mismo también no ponerme a pensar qué hago mañana, qué hago pasado mañana. Y estar a última hora comprando las cosas, perdiendo tiempo por un lado, porque no podemos perder tiempo, entonces a última hora hacemos cualquier cosa. Pero si yo tengo previamente planeados mis menús, yo ya sé qué tengo que hacer de mercado y pues lo voy a tener listo para el momento en el que lo necesite. Podemos hacer así para el almuerzo, para las once, para la comida o para todas las comidas. Pero es un buen hábito llevar como por escrito las cosas. Y adicional, David, si yo me muestras, porfa, okay. Tener cosas picadas en la nevera. Eso es una recomendación que de verdad me ha funcionado muchísimo. Que tú ya tengas listo el pimentón, el pepino en tiritas, la zanahoria en tiritas, la cebollita, el tomate, todo lo que vas a necesitar, los champiñones, tajaditos, todo lo que tú crees que necesitas para tu alimentación saludable, ya tenerla lista. Porque eso te evita perder tiempo y ya te facilita la vida en cuanto a hacer una receta. Por lo menos aquí les voy a mostrar que es otra cosa que les gusta mucho a los niños. Yo aquí tengo en este tarro, y bueno, y si quieren, yo después les paso la receta, y estos son pancakes saludables aquí hechos en casa. Entonces, con harina de sagú, con harina de avena, le echo un poquito de semillas de linaza, pero eso es opcional. Y ya es una premezcla ya lista, que solamente lo que necesito es, bueno, y está enriquecida con proteína, entonces pues son muy saludables y ellos solamente necesitan añadirle agua o yo añadirle agüita y ya, si tú quieres mezclarlo con un banano, pues maravilloso también, pero si no, solamente con agua y ya está listo y no me tengo que complicar ni tengo que comprar esos pancakes que venden en los supermercados que tienen un montón de preservativos y de ingredientes que no son tan saludables. Eso es otra cosa, por lo menos, que les aconsejo tener, las nueces. Las nueces es una fuente de verdad de grasa súper, súper importante, junto con el aguacate, las aceitunas, el aceite de coco, el aceite de oliva. Son aceites buenos, o sea, aceites saludables que siempre debemos tener en nuestra alimentación y que durante mucho tiempo nos dijeron que las grasas eran malas, pero no nos dijeron que eran un tipo de grasas. No todas las grasas son malas, al contrario, las necesitamos y muchas veces olvidamos incluir en nuestra alimentación. Siguiente. Bueno, más tips. Poner cuidado, ya hablamos de los ciclos circadianos, no a las dietas de moda, ya lo hablamos. Caminar descalzos en el pasto es un hábito que últimamente se está hablando. No sé si ustedes hayan escuchado algo eso tiene un nombre, se me fue. Eso tiene un nombre como de tierra en inglés, como earth, earth algo. Voy a decirles exactamente cómo se llama. Earthing, creo que si no estoy mal, es como earthing. Bueno, y es caminar descalzos en el pasto y eso activa muchas cosas de nuestro cuerpo. Y recuerdo mucho mi tío que tiene muchas costumbres de los ancestros, de los abuelos, que realmente muchas costumbres y son saludables y no le estamos poniendo atención a eso.
Y es, si tú no tienes pasto fuera de tu casa, puedes caminar también en el asfalto, también ayuda. Y caminar descalzos hace que de verdad en nuestro cuerpo se activen muchas cosas, y no estoy hablando de energía ni cosas raras, pero activa muchas cosas de nuestro cuerpo y eliminar toda esa estática que estamos recibiendo a través de los aparatos electrónicos. Seguimos alimentación intuitiva, entonces doy al extremo que tengo que comer, pues sí, una buena costumbre es comer cada 3 horas, pero comer cuando tu cuerpo te lo pida y dejar de comer cuando te sientes lleno. ¿No, no les ha pasado que a veces dicen, uy, yo comí demasiado, creo que me excedí en la comida? Pero tu cuerpo sí te está mandando señales cuando tienes que parar, cuando ya, como que ya me siento satisfecho. Y también tu cuerpo te manda mensajes cuando tienes hambre. ¿Y qué pasa cuando de pronto no le hacemos caso a ese mensaje cuando tenemos hambre? Pues que después estamos devorando lo primero que se nos pasa por enfrente. Y ahí no pensamos, ¿es saludable, no es saludable, debo comer, no debo comer? No, o sea, simplemente quiero comer, punto. Entonces no dejemos pasar como ese punto límite cuando el cuerpo nos dice, tengo hambre, sino procedamos rápidamente para que podamos pensar qué me conviene comer en ese momento. Masticar bien los alimentos nos evitan muchos problemas digestivos y muchos problemas en general de enfermedades como intestino permeable que llevan a otro tipo de enfermedades autoinmunes y demás. Entonces, masticar bien los alimentos de 20 veces por lo menos y disfrutar ese momento. Si estamos con alguien más, disfrutar ese momento. A veces comemos tan rápido frente al computador, en el carro, estamos de afán y realmente la alimentación es la comida es un momento que debemos dedicarle tiempo, que debemos mínimo tomarnos unos 20 minutos de comer tranquilamente, de disfrutar la comida, de ver qué plato estamos comiendo. A veces ni vemos qué estamos comiendo. De disfrutar cada bocado, sentir cada sensación de los alimentos, el olor, y disfrutar la compañía de la persona con la que estamos. Si no estamos con alguien, disfrutemos de la compañía de Dios, pero sí debemos hacer consciente el momento en el que comemos. Bueno, el cepillado en seco es un hábito que últimamente se ha hablado mucho y activa mucho la parte circulatoria del cuerpo, pero ahorita no voy a ahondar en eso porque ya nos está quedando un poco corto el tiempo. Entonces pasemos a la siguiente. A eso, si quieren, tómenle un pantallazo. No me quiero detener aquí, pero quiero que lo tomen un pantallazo para que hagan un checklist simplemente de algunos hábitos en nuestra vida, en esos 4 aspectos, para que hagamos después como un barrido y digamos si sí, lo estoy cumpliendo, no lo estoy cumpliendo y en qué debo reforzar. Entonces, rápidamente, por favor, tómenle un pantallazo y que sea como un checklist para ustedes. Siguiente, Davidcillo, por favor. Bueno, consejos finales antes de pasar a nuestra lectura de etiquetas: consumir mucha fibra y agua durante el día, dejar el azúcar. El azúcar llega a ser inclusive 8 veces más adictiva que la misma cocaína, así que de verdad el azúcar no trae nada bueno a nuestro cuerpo porque son nutrientes vacíos, realmente no está nutriendo el cuerpo y es falso, falso ese concepto que los niños necesitan dulce, necesitan azúcar para tener energía. No, la energía la tenemos por medio de muchos alimentos que no tiene nada que ver con el azúcar. Así que el azúcar fue un invento del hombre que, al contrario de traernos bien, nos ha traído mucho mal. Consume un balance de proteínas magras y este tip y esta regla, por favor, aplícanla en todas las comidas que ustedes tengan, sea una media mañana, sea una once, sea el almuerzo, la comida, el desayuno, siempre apliquen esta regla y verán que les va a funcionar súper bien en cuanto a comer saludable. Proteína magra, siempre dar una proteína magra, es decir, baja en grasa. Siempre tener un carbohidrato de bajo índice glicémico. Entonces, los vegetales, para los que no sabían, en el grupo de los carbohidratos no solamente están las harinas, en el grupo de los carbohidratos también están las frutas y los vegetales. Esos también son carbohidratos. Entonces, siempre escoger los de bajo índice glicémico, es decir, los que no suben azúcar en sangre. ¿Cuáles son? Las frutas y los vegetales. Entonces, siempre incluir un carbohidrato de bajo índice glicémico, granos y cereales, que pues en ellos conseguimos fibra, entonces pueden poner fibra si quieren, más fácil para ustedes, grasas saludables y, bueno, las frutas ya lo hablamos. Entonces, siempre tener un balance entre proteína, grasa saludable, fibra y carbohidrato de bajo índice glicémico. Esa es la regla número 1 en una alimentación saludable.
Evitar los paquetes, la comida procesada, consumir alimentos lo más natural posible. Entonces, entre menos procesada, mejor. Duerme bien, baja el estrés, haz ejercicio y ojo que los niños ven, hacen lo que ven en sus papás, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que dar el ejemplo como papás para que nuestros hijos también hagan ejercicio y de pronto exigirles, ¿no? Hay algunos niños que todavía podemos exigirles, aprovechemos y bueno, si tú quieres jugar de pronto un poquito con tus amigos en el play, en el computador, ver una película, no sé, lo que a ellos les guste hacer, bueno, vas a dedicar un tiempo de tu día a hacer un poquito de ejercicio. Pero tienen que vernos a nosotros primero, ¿cierto? Vivir libre de deudas, que ya lo hablamos. Siguiente, David, por favor. Y bueno, aquí les voy a dejar un obsequio. Quiero despedirme en este momento, pero digamos que cerrar esa presentación, pero vamos a pasar un poquito rápidamente al tema de etiquetas. Entonces, antes de pasar, quiero dejarles un obsequio. Es una agenda fitness y realmente ustedes son los que tienen la primicia porque estamos hasta ahora terminando la renovación de la página web, que es holadavida.co. Y en este holadavida.co/links, ustedes pueden entrar ahorita mismo si quieren o en el link, también está en Instagram, en @holadavida1. Los invito pues a que puedan seguirme en las redes sociales. Y pues allí pueden descargar este obsequio que tengo para ustedes y son los primeros que lo van a tener porque como les digo, hasta ahora estamos terminando el montaje de la página y yo les pedí a los programadores que la tuvieran lista para hoy como fuera porque quería que fuera un obsequio para ustedes. Es una agenda muy bonita donde ustedes pueden llevar un control de sus hábitos, pero también van a tener unos consejos para iniciar con un estilo de vida más saludable. Ahí les dejo mi número de contacto también y mi página en mis redes para cualquier cosa que se les ofrezca, pues con mucho gusto estoy para servirles. Si quieres, David, pasemos rápidamente a la otra presentación y voy a enfocarme rápidamente en esos tips de loncheras y etiquetas antes de que se nos acabe el tiempo. Entonces, si quieres, puedes ponerla en modo presentación para poderla ver más grande. Creo que la estamos viendo en normal en PowerPoint. Entonces, bueno, esas son algunas de las objeciones que yo les traía que normalmente presentamos. Decimos, mis papás han comido todo y están bien. Resulta que las consecuencias se ven después. Pero quiero pasar más adelante. David, no sé si me la puedas adelantar porque creo que el tiempo se nos está acabando y no quiero dejarles de compartir esta lectura de etiquetas que me parece tan importante para ustedes. Avancemos en la siguiente diapositiva. ¿Puedes avanzar? Estoy viendo la primera hasta ahora. ¿No? ¿Está difícil? Ah, ok, la siguiente. Baja, baja más. Baja más. Bueno. Ok, bueno, esto es un ejemplo que les traía de cuando comen un cereal azucarado, ¿qué pasa con el índice glicémico de los niños, ¿no? Al momentico está arriba, pero después baja el azúcar y empiezan a hacer pataleta, a estar de mal genio. Y esto es lo que pasa cuando comemos alimentos de alto índice glicémico, cargados pues de mucho azúcar. Baja. En la siguiente, ahí. ¿La puedes agrandar, por favor? Que no la estoy viendo casi, esa. No sé si está en modo presentación, porque pues yo la veo con las otras diapositivas al lado. No sé si está en modo presentación o la puedes poner en modo presentación. No sé si alcanzan a ver. Si quieres, le puedes poner en modo presentación porque ahí tiene como una animación donde les va a encerrar unos circulitos. Hola, qué pena. No, no sé por qué el programa no me deja dejarlo en modo presentación. Es la única ¿Estás manera en que puedo PowerPoint? comenzar. Ok, bueno, entonces pasemos a la siguiente. Y ahí solamente quería explicarles, bueno, ahí, ¿cómo podemos reemplazar algunos alimentos? Empieza con reemplazos sencillos, no tienes que enfocarte pues en ya voy a cambiar todos mis hábitos, pero ¿cómo podemos cambiar los ingredientes de una torta reemplazando el azúcar morena que tiene un porcentaje de índice glicémico alto, el chocolate con azúcar y la harina normal de trigo? Que tienen alto contenido glicémico por otros ingredientes, como unos frijoles negros o unos garbanzos que cumplen la misma función de la harina,
un cacao en polvo sin azúcar y miel, que la única que es de alto índice glicémico es la miel, pero compensa con los otros ingredientes de bajo índice glicémico. Así que son como ideas. Pasa un poquito más, por favor, otra. Más abajo, más. Bueno, de 80 a 90 por ciento de los carbohidratos que comemos son de alto índice glicémico, así que nuestros niños están comiendo gran porcentaje de alto índice glicémico. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en una lectura de etiquetas? La etiqueta dice la proporción que tenemos en una porción, pero ¿qué pasa? Un producto, y eso creo, si no estoy mal, es un lácteo, un producto lácteo, como esos yogures que ustedes compran, súper saludables, entre comillas, porque pues aquí vamos a darnos cuenta que no es tan saludable o que de pronto estamos siendo engañados por el producto. Entonces, una taza es una porción, ¿cierto? Pero abajo dice que el envase tiene dos porciones. Así que todo lo que, la información que va a haber abajo, no solamente no es de una, no es de todo, de, digamos que de todo lo que tiene el contenido del producto, sino es de una porción. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo mirar? El tamaño de la porción y cuántas porciones tiene la etiqueta, cuántas dice que tiene el producto. Es decir, que ahí más abajito, si nos muestras David, dice que tiene 5 gramos de azúcar. Entonces, es decir, que yo no me estoy comiendo 5 gramos de azúcar, porque si son dos porciones la que trae el producto, me estoy comiendo en total 10, más abajito dice el azúcar, pero bueno, lo mismo pasa con la grasa y lo mismo pasa con todos los ingredientes, digamos que es el doble porque eso es para una sola porción. Y aquí me dice que tiene dos porciones, así que no solamente me estoy consumiendo 5 gramos de azúcar, sino 10 gramos de azúcar por este yogur, que me, o esta bebida láctea que me estoy comiendo. ¿Cierto? Baja a otra diapositiva, por favor. A esa, exacto. Entonces, en este caso, ahí, no, no la subes, más abajo, ahí es donde está subrayado. Entonces, en este caso, un producto, si tú tienes que mirar un producto que en los carbohidratos totales, él suma, el azúcar siempre se enlista por separado, pero la fibra, también está dentro de los carbohidratos. Así que la fibra es la única que no nos sube niveles de azúcar en sangre. El resto sí nos va a subir niveles de azúcar en sangre. Por eso la fibra ayuda a compensar mucho nuestra alimentación. Así que prefiere siempre los alimentos que sean más altos en fibra que en azúcar. Baja a la otra diapositiva, por favor. A la siguiente, a la de después de esa. Sube, exacto. Entonces, ingredientes, ese es el ejemplo de una stevia. Entonces, a veces decimos, ah, no, pero es que es stevia, ¿cierto? Pero el primer ingrediente es el ingrediente que más cantidad tiene el producto, ¿no? El que primero se enlista generalmente es el que mayor proporción tiene en esa etiqueta. Entonces, en este caso es una stevia, pero resulta que de esa stevia el 96.5% del producto es dextrosa. O sea, no es stevia. Y ahí entre paréntesis lo dice, ¿no? 96.5 gramos de 100 del producto son 96, es dextrosa. Y más adelante que dice, stevia tiene 98% pureza. Ah, 98% pureza. Pero al lado que dice, 3.5 gramos son de stevia. Así que la mayor parte de los ingredientes que me estoy consumiendo en esa stevia no es stevia realmente. Entonces, la importancia de leer las etiquetas para no ser engañados por ellas. Baja ahí un poquito en esa diapositiva y vamos a ver este pan que es tan común hoy en día entre nosotros y pues como es integral creemos que es saludable, ¿cierto? Pero contiene casi una cucharada cafetera de azúcar por cada dos rebanadas. Contiene dos diferentes tipos de endulzantes, jarabe de maíz de alta fructosa y glucosa, que son uno de los que más debemos evitar, por favor. Tiene 10 diferentes aditivos, entre ellos dos que han sido clasificados de dudosa seguridad, como el cloruro de amonio y la azodicarbonamida. Cuando tú leas ingredientes así que como que te enredas leyéndolos, evítalos. Entre más fáciles de leer sean los ingredientes, mucho mejor. Y entre menos ingredientes tenga la etiqueta, mucho mejor. Siguiente, por favor, David. Eso es un caldo de gallina de los tradicionales que consumimos en casa para que la sopa que sepa más a rico, pues resulta que tiene tres ingredientes que son de los ingredientes más dañinos y que debemos evitar en nuestra vida, que es la grasa hidrogenada, el glutamato monosódico y el colorante. En general, pues los colorantes, pero aquí específicamente está E150C. Así que son ingredientes que en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos debemos evitar a toda costa porque son ingredientes muy nocivos para nuestra salud.
Siguiente, Davidillo. Creo que se nos acabó el tiempo o alcanzo a terminar un poquito algunos tips que hay acá. Tú me dirás. La solución, entonces, comer menos comidas procesadas. Pero quería bajar un poquito, baja un poquito. Evitar alimentos con endulzantes como jarabe de maíz de alta fructosa, el aspartame, la esplenda, son cosas que debemos evitar en nuestra vida. Todo lo que tenga que ver con colorantes artificiales, que tienen sabor a coco, que tienen sabor a no sé qué. No, eso es lo que más debemos evitar, los sabores y los colores artificiales, los conservantes y ojo con las grasas, que más debemos evitar son las grasas trans en un producto, en una etiqueta. Que sea un hábito y no una obsesión, los hábitos saludables, ahí como lo decía, deben ser un tema de familia. Avanza la siguiente diapositiva, por favor. Otra, eso ya lo hablamos. Baja la otra, por favor, la otra diapositiva. La otra diapositiva. Ideas de loncheras, y ya con eso que creo que cierro, porque ya aquí tengo a Alejita haciéndome ojitos. ¿No? No, está súper bien porque es una parte aplicada y los papás están muy interesados, sobre todo en el tema de que les permitas conocer qué recetarios, qué opciones de comidas saludables hay para los niños. Entonces estás Ah, súper bien, tranquila. bueno, estaba afanada por el tiempo, pero entonces termino aquí de decirles esto que me parece súper clave porque les da ideas, ¿no? Al menos algunas ideas. Entonces, bueno, sube un poquito para leer las primeras opciones que tenemos ahí. Entonces, algunas ideas de loncheras o de alimentos en casa, porque pues ya los niños están retornando al colegio, entonces pueden ser en casa o puede ser en la lonchera. Podemos mandar, aplicando la regla que les comenté de proteína, carbohidrato de bajo índice glicémico y grasa buena. Y la fibra pues va generalmente incluida en los vegetales y la fruta. Entonces, una opción puede ser fruta más unas almendras o algún tipo de nuez. En la mayoría de casos evitemos, digamos, el maní. ¿Por qué? Porque el maní en algunos niños o en algunas personas puede generar alergia, pero sobre todo también porque si me ponen a escoger entre maní y almendras, las almendras tienen mucho valor nutricional, mucho más que el maní. Entonces, por eso casi siempre prefiero las almendras o otro tipo de nueces que también son de gran valor nutricional y son una grasa súper buena. ¿Qué cantidad de almendras? Muchas personas me preguntan, ¿no? Porque 100 gramos de almendra tienen más de 500 calorías. Pero entonces uno se asusta porque, uy, tiene 500 y pico de calorías, 100 gramos de almendras. Pero ¿qué pasa? Debemos dejar de contar tantas calorías y enfocarnos en contar nutrientes. Las almendras están llenas de muchos nutrientes. Entonces tienen riboflavina, tienen magnesio, bueno, un montón de vitamina E, tienen un montón de nutrientes que valen la pena más allá que las calorías. Es lo que le estoy aportando a mi cuerpo. Entonces, bueno, fruta, almendras y un queso bajo en grasa es una súper buena opción. Unos pancakes, como les acabo de mostrar, caseros, enriquecidos con proteína y una porción de fruta. Palitos de pepino, puede ser de pepino, los que les gusta el pepino, palitos de zanahoria o palitos de apio, con hummus. Las personas que no saben cuál es el hummus, es como ese paté que se hace de garbanzo, que es muy saludable y es una fuente de proteína vegetal. Y unos cubitos de queso, si quieren complementar. Unos tomaticos cherry con unos huevitos codorniz y unas nueces. Un sándwich de pan integral artesanal, y aquí recalco que sea un pan integral artesanal, porque los panes que venden hoy en día, procesados, industrializados, que dicen que son integrales, la verdad termina siendo igual que un pan blanco. Entonces, si es un pan de verdad integral artesanal, pues me garantiza que es un pan de verdad bien hecho. De pronto con un poquito de queso, con un poquito de mantequilla de almendras y unas tajadas de tomate y espinaca, queda un sándwich súper nutritivo. Y reemplazar, tratar de reemplazar las bebidas. Entonces, en lugar de mandar gaseosas, jugos de cajita, entonces utilizar agua. El agua es maravillosa y ese es un tip que les doy para empezar a cambiar hábitos, ¿no? Empecemos a reemplazar los jugos por agua. Y eso es un cambio increíble, y mi consejo es que vayamos de menos a más, ¿no? De hábito en hábito, porque si queremos hacerlo todo el tiempo, de pronto hasta nos hacen huelga en la cara. Entonces, bueno, reemplazar, mandar agua, mandar de pronto una leche de almendra, una leche de soya, de arroz. Si de pronto tu hijo no tiene problema con un lácteo, pues está bien, una leche de vaca, pero pues esas son bebidas saludables. O de pronto un jugo verde.
Si lo puedes preparar en casa y tienes tiempo de hacerlo, pues también maravilloso. O si quieres mandar el jugo, que sea el jugo de una naranja, porque si no vamos a estar subiendo índice glicémico, entonces puede ser el jugo de una naranja. Siguiente, Davidcito. Ok, estoy esperando que subas para ver lo que dice arriba, es que está subiendo como un poco lento. Entonces, bueno, aquí, bueno, algunos tips de los que ya hablamos. Evitarla en casa, comprar todo lo de paquetes, galletas, papitas, gaseosas. Si no lo tenemos en casa, no lo vamos a consumir. Entonces, lo más importante es no tenerlo en casa y dejar esos momentos para esas cosas, no sé, para un cumpleaños, para una salida especial, para de vez en cuando. No vamos a entrar a ser unos papás prohibitivos y que todo es malo y ya nos vamos a enfermar. No, esas cosas que sea lo extra, lo de vez en cuando. Y también podemos hacer negociaciones, entonces podemos hacer, no sé, el mes del jamón. Así hizo una amiga, me pareció un tip súper chévere, porque ella dijo, listo, tenemos que sacar el jamón, pero no puedo de buenas a primeras sacarlo así, porque si no. Entonces se inventó el mes del jamón. Entonces el mes del jamón era el mes del cumpleaños de los niños. Bueno, primero empezó de a semanas, ¿no? Entonces una semana sí, una semana no. Una semana sí, una semana. Entonces luego pasó al mes. Este mes sí, este mes no, este mes sí, este mes no. Luego dijo, no, dejémoslo ya en el mes del cumpleaños o de alguna fecha especial. Entonces, ese era el mes del jamón. Hasta que llegó un momento en que ya no les hacía falta el jamón. Y así podemos hacer con muchas cosas de hábitos en nuestra casa. Podemos empezar como una progresión hasta que ya no nos haga falta. Realmente hay gente que dice, no puedo dejar de tomar jugo con la comida. Pero realmente son hábitos. Y es un hábito que tú puedes dejar. Yo antes lo hacía y lo pude dejar. Así que si yo lo puedo hacer, yo sé que cualquiera lo puede hacer. Entonces es progresivamente. Golosinas saludables, entonces, ¿cuáles son las golosinas saludables? Pues vayámonos a las frutas, al queso, a los vegetales, a las nueces, a la mantequilla de almendras, al hummus. Son golosinas saludables. Golosinas como paquetes, galletas, pasteles, dulces, que sean muy ocasionales, que sea así como les decía, un cumpleaños, una ocasión especial, pero que no sea la cena llena de esos productos. Saciar el hambre con cosas saludables y dejarlas no tan saludables para el final, ¿no? Sin llegar a ser a prohibir todo el tiempo, así, no, ningún extremo, recuerden que ningún extremo, pero siempre yendo hacia el camino de una vida más saludable y alimentarnos mucho mejor. Y ojo con los premios, muchas veces premiamos a los niños con dulces, con golosinas, con postres, y si haces eso, entonces te regalo. ¿Por qué no cambiamos el premio? Probemos otro tipo de premio. Que el premio no sea un dulce, porque realmente para mí eso es un castigo para un niño, o sea, le estamos haciendo un mal. Entonces, que no sea un premio eso, sino que el premio sea otra cosa. Inventémonos otro premio. El siguiente, por favor, y ahí ya vamos terminando. Bueno, como alimentemos a nuestros niños hoy, entonces, lo que les decía, van a gozar de muy buena salud, un balance entre juego y responsabilidades, un balance entre tecnología y lectura. Un balance entre nutrición saludable y no tan saludable, como les decía, ningún extremo. Educar con el ejemplo para que ellos tomen buenas decisiones de su vida. El ejercicio, el sueño suficiente, la comunicación con ellos. Cambia tú para ser un modelo a seguir para que tus hijos también cambien, para que tengan buenos hábitos alimenticios, una vida activa, un tiempo con Dios. Si ellos te ven a ti hacerlo, ellos seguramente lo van a hacer también. Un paso a la vez, no te sientas mal por no haber hecho nada antes. Y hasta el momento dices, uy, yo debía haber sabido esto antes. Tranquilo, que siempre hay oportunidad de hacer algo diferente y de mejorar, así que nunca es tarde. No trates de hacer todos los días los cambios a la vez, lo que te venía diciendo. No te sientas frustrado porque hay cambios que no funcionen. Puede pasar, pero síguelo intentando, sé persistente porque vale la pena. Crea negociaciones inteligentes. Ya lo hablé, lo del mes de jamón, del jamón. Y suplementos alimenticios ayudan mucho. Si tú puedes suplementar a tus hijos y alimentar sus neuronas con no solamente con alimentos altos en omega 3, sino también con algo de suplemento, es muy, muy bueno y sobre todo buscar uno que sea de nivel farmacéutico.
Y bueno, recordarles nuevamente el obsequio que les tengo en el link. Ojalá puedan entrar y descargar la agenda, de verdad, con mucho cariño para ustedes. Espero que les haya servido de algo esta charla. Se me quedaron muchas cosas en el aire por decirles, pero creo que pude transmitirles algo de lo que Dios ha puesto para ustedes en esta noche. Entonces, muchas gracias por estar aquí y gracias al colegio por haberme invitado. Muy honrada, de verdad, me siento. Carolina, no, muchas gracias a ti, de verdad. Siento que trajiste mucho entendimiento en este tema, no solo en cuanto a la alimentación, sino lo que nos explicabas al principio acerca de los hábitos. En este momento vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas, entonces si tienen alguna pregunta, algo que quisieran saber, por favor pónganlos en los comentarios, vamos a estar leyéndolos. Mientras tanto, pues te comparto que muchas familias te están dando las gracias por la excelente información, opinan que fue pertinente, que fue muy claro, que ayuda a, digamos, a su diario vivir. Entonces, pues vamos a esperar un momentico para las preguntas y mientras tanto, les voy a enviar también por los comentarios un link donde van a poder llenar su asistencia al taller. Súper importante. Aquí mi esposo seguramente está súper juicioso ahí, llenándolo Sí. también. Se los voy a enviar en este momento para que pues ya todos lo podamos llenar. Es un Google Forms muy sencillito, también que nos dejen un poco de su opinión. Y ya, mientras tanto voy a revisar también qué nos dice por acá, que muchas gracias por la información, excelentes recomendaciones. Este es el comentario general. Muchas gracias. Y pues anteriormente nos preguntaban lo del recetario, que si podías compartir algún recetario o algo, tal vez no sé si lo tienes en tu página donde ellos puedan darse ideas semanales, un poco similar a lo que tú nos mostrabas con las impresiones que tienes. Claro, pues si quieren me pueden escribir, con mucho gusto, me pueden llamar, me pueden contactar y cualquier cosa, pues yo estoy ahí para ayudarles, de verdad, con todo el corazón. Para los que no apuntaron mi teléfono, 300-300-3984 y pues cualquier cosa estoy para servirles. Ok, me piden por acá que hablemos del vinagre de manzana. Seguramente Excelente. quieren saber. Excelente como vinagreta, lo pueden usar, excelente para problemas digestivos. De verdad, súper recomendado. Ok. Y traten de conseguir el vinagre de sidra de manzana que tiene la madre. Ok, nos preguntan, buenas noches, ¿los lácteos para la lonchera de los niños son recomendados? Yogur, avena, kumis. Lo más importante es lo que les enseñaba de la lectura de etiquetas, ¿no? Revisar qué porcentaje de azúcar tienen, porque a veces esos alimentos tienden a ser muy, muy azucarados. Entonces, eso es lo que más me importa a mí como en esos alimentos. Si ves que de verdad está muy azucarado, pues mejor mándale, mejor un pedazo de queso con de pronto una mermelada casera. ¿Sí? Les va mucho mejor que compre esos que vienen cargados de mucho azúcar. También te preguntan fuentes sugeridas para inspiración de menús saludables y recetas. Sí, me pueden escribir y yo les comparto. Hay unas amigas y unas personas en Instagram que yo sigo y comparten muchas recetas. Y yo sé que eso le sirve a uno, ¿no? Pues también junto con pues, mi trabajo, ayudo mucho a las personas a alimentarse saludablemente y las acompaño en el proceso. Así que en el camino, en todo ese proceso, les comparto siempre un semáforo de alimentos. Entonces, cuando hacemos un programa especial de alimentación, lo que hacemos es proporcionar esas herramientas para que puedan escoger entre los alimentos de bajo índice glicémico versus los que no son de alto índice glicémico. Entonces, empiezan a comparar en las columnas si tú puedes tener el índice glicémico de cada alimento y saber entre cuáles escoger para no subir tanto el azúcar en sangre. Ok, y nos preguntan, ¿una familia vegetariana cómo reemplazaría en los alimentos de los niños? Ok, bueno. En cuanto al vegetarianismo, para los niños es importante siempre tener un acompañamiento de una nutricionista.
Y seguramente pues ella les va a ayudar a complementar un poquito la alimentación porque hay que tener un balance ahí muy importante, sobre todo en el tema de las proteínas, ¿no? Hay proteínas vegetales, pero generalmente un profesional de la salud puede ayudarte a equilibrar mucho ese balance de nutrientes. Entonces sí es importante que estén en acompañamiento con un profesional de la salud, sobre todo en el caso de los niños. Okay. Y pues obviamente, ok. Listo. Bueno, me están diciendo que el link no, si el link no carga el de asistencia, yo se los envío por plataforma para que lo puedan completar, no se preocupen. Y me preguntan, por favor, dónde encontramos el link para descargar la agenda. Ok, yo se las puse ahí, pero igual la pueden descargar en el Instagram, arroba Ola de Vida 1, en la biografía, o si no, apúntenla, es súper fácil, Ola de Vida, todo seguido, oladevida.co/links, terminado en S, Okay. LINKS. Entonces, súper fácil, oladevida.co/links, /links. Ahí la pueden descargar. Listo. Y también me dicen, ¿por dónde te podemos conocer para tener más de estos consejos? Bueno, a través de las redes sociales, en Facebook e Instagram, por arroba Ola de Vida 1. Y mi página, que ya casi, yo creo que en una semana ya está totalmente terminada, pero ya la pueden empezar a hojear si quieren. Algunas cosas no están totalmente terminadas, pero estamos a un pelito de terminarla, y es oladevida.co. Listo, perfecto. Yo creo que esta sería la última pregunta. ¿Cuántos gramos de fructosa debe consumir un niño? Eso es una muy buena pregunta. No, no te puedo decir exactamente cuántos gramos puede consumir, pero lo que sí te puedo decir es que debes estar tratando siempre de introducir lo más bajo en índice glicémico. Cuando la glucosa es 100, entonces por eso el semáforo de alimentos que les mostraban en las diapositivas es tan importante, ¿no? Y es muy complicado empezar a contar, ¿no? Empezar a contar y las calorías y todo el nivel de glicemia. Pero si tú empiezas a escoger, porque entonces se mete uno como muy encajonado, ¿no? Entonces no me paso de esta cantidad porque si no, y se vuelve uno muy acartonado. Pero si tú simplemente te guías por el semáforo de alimentos y dices, esos son los de más bajo índice glicémico, pues trato de escoger esos alimentos. O sea, lo que no me suba mucho el azúcar en sangre, porque no solamente tiene que ver con la diabetes el azúcar en sangre, y pues, genera obviamente hipoglicemia. Y en casos extremos la diabetes, y empiezan a haber mucha inflamación en el cuerpo y muchas enfermedades. Pero más allá que eso, pues desproporciona el cuerpo en todo sentido. Así que esos picos de azúcar y esas bajadas extremas de azúcar, porque así como sube el azúcar, baja impresionantemente. Entonces, al momentico que tú comes, no sé, el café con leche y pan que siempre te gusta, y al rato un snack de una chocolatina, y comes de pronto un almuerzo no tan saludable, en un caso de pizza bien grasoso, lleno de jamones, y en la tarde, pues me provocó como que otro tinto, como con una torta de chocolate bien azucarada. ¿Y qué va a pasar? Después de que tú te comes esos alimentos, sí, te da una energía en el momento, euforia, pero asimismo baja. Y al momentico estás con sueño, estás con más hambre, estás cansado, te sientes súper agotado. Y en otros casos generales, ya entonces está muy claro, te genera algún tipo de alergia en tu cuerpo. Y pues en el caso de los niños, ¿qué hacen los niños? Pataleta. Y a veces los profesores están como buscando calmarlos, pero pues claro, con esa cantidad de azúcar que tienen, pues están alborotados, ¿no? Entonces, realmente la alimentación tiene todo que ver, todo que ver. Y para ustedes también, como maestros, pues es muy importante que los papás les apoyemos, ¿no? En todo el tema para que puedan estar más atentos y puedan también estar mejor de ánimo. Es cierto, y ya volvimos a compartir el link de asistencia para que puedan llenar su asistencia. En caso de que no lo puedan hacer en este momento, la enviamos por plataforma, nos pueden compartir que no lo pudieron hacer. Y pues creo que no hay más preguntas, entonces muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias también por ese regalo tan lindo de la agenda, por pues consentirnos así en nuestro taller. Y aprovecho también para invitarlos a nuestro próximo taller de padres, que será exactamente en un mes, el 26 de marzo. Tendremos un tema también muy lindo que es vínculo afectivo. Entonces, por favor, estén muy pendientes de la plataforma, de la información. No se pierdan estos espacios porque
Ya vieron que de verdad todos nos llevamos mucho aprendizaje y pues de nuevo muchísimas gracias, Carolina, y pues gracias a todos por asistir. Gracias de verdad, Alejandra, por la invitación y bueno, muy, muy atenta a todo, a ponerme al servicio pues, de todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que terminen de pasar una excelente noche y pues estaremos en contacto y avisándoles pues las próximas actividades que vayamos a realizar.